el gol para Deportes Santa Cruz por intermedio del jugador número 17, Ignacio Pinilla. Deportes Santa Cruz 1, Deportes La Pintana 0. Es una información de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, Multihogar, Bullmastic, Complejo Deportivo de Enseñanos, Don de Larry, Panificador de Santa Cruz, Luca Fe, Martín Pérez. Resultado final. Deportes Santa Cruz 1, Deportes La Pintana 0. No estoy completamente satisfecho en relación al fútbol que desarrollamos. Creo que este equipo tiene que dar mucho más. Nos pusimos nerviosos dentro del campo de juego. Yo creo que a lo largo de los 90 minutos, si hubo un equipo que tuvo más ocasiones de gol, fuimos nosotros.
ellos tuvieron acercamiento, pero no con tanta peligrosidad. Nosotros el primer tiempo podríamos haber obtenido tres tantos fuera del gol, y en el segundo tiempo, si hubiéramos sido un poco más finos en el ataque en velocidad o en el contraataque, podríamos haber terminado también con dos goles más. Tranquilo, porque quedaron los tres puntos en casa, llevamos dos partidos, los objetivos se han cumplido en el sentido de ganar los dos partidos, cero gol en contra, 11 jugadores en cancha, que fueron los objetivos que nosotros nos propusimos en el partido contra Colchagua y en el partido contra La Pintana. Sí, sabíamos que iba a ser un partido bastante intenso, ellos lo habían demostrado la semana pasada con uno de los rivales fuertes que es Melipilla, entonces sabíamos que de visita iban a salir a buscar el partido y metiendo como lo hicieron hoy día, creo que quedó demostrado lo que metieron, lo que lucharon, pero nosotros subimos a sacar adelante el partido. La vi en el aire y dije, ya, esta es la mía. Ya me metí con todo, ¿no? Y por suerte fue gol y con ese obtuvimos la victoria. ¿Lo gritaste con todo el alma? Oh, con toda el alma, porque para mí en lo personal es bastante importante hacer un gol de local. Y sobre todo si vení como refuerzo y... Bueno, para mí fue un golpe anímico, en lo personal.